El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, destacó que derivado de la acreditación del 90% de las unidades médicas del Estado y como resultado de la correcta aplicación en los recursos públicos, el sector no registrará déficit en 2020. La Secretaría de Salud, y gracias al apoyo de todas ustedes, tiene más del 90% de instituciones de todos nuestros hospitales, centros de salud, acreditados. Eso ha dado un orden importantísimo en el manejo de los recursos. Y desde los últimos 15 años, puedo decir que la Secretaría de Salud, en el 2020, todo lo que compete al ejercicio de 2019, no tiene déficit. En el Centro de Convenciones de la capital del Estado, donde el secretario René Lima hizo un reconocimiento a la labor permanente que realizan enfermeras y enfermeros en favor de los pacientes que atienden todos los hospitales de la CESA. Yo les agradezco mucho que estén acá y que estén dando día con día lo mejor que se puede dar de su servicio. Pero no solo eso, les pido, les invito y a la vez les exijo que nos unamos todos para seguir dando un poco más, todavía un poco más. La población de Tlaxcala se los agradecerá y ese es nuestro motivo. Lima Morales destacó que, como resultado del eficiente manejo de los recursos públicos, el gobierno del estado adquirió insumos, tratamientos oncológicos, así como equipo médico para clínicas y centros de salud. Como parte del evento, al que asistió la secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila Lima, se entregaron reconocimientos al personal de enfermería por años de servicio, superación personal y trayectoria profesional. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.